Muy buenos días, gracias por asistir a esta convocatoria a los medios en los que nos encontramos en el mercado municipal de Mazarrón, el grupo municipal, los concejales del Grupo Municipal Popular y nuestras dos diputadas, Inma Lardín, que es mazarronera, Isabel María Sánchez, diputada de Totana. En este caso ya no hay circunscripciones, pero sí que es verdad que por cercanía siempre tenemos la suerte de que nuestras diputadas están muy pendientes de los temas de nuestro municipio. Esta mañana estamos llevando a cabo la campaña sobre la luz que ha promovido el Partido Popular, en el que nosotros también, como habéis podido ver los medios, hemos presentado distintas mociones en el Pleno, entendiendo que la luz es uno de los recursos más importantes que tenemos los ciudadanos y que cada día pagamos mucho más caro. Desde el Grupo Popular siempre hemos alegado que nuestro recibo de la luz tiene una serie de impuestos que pueden ser bajados, que es lo que se está solicitando por parte de nuestro partido a nivel nacional, y tenemos comparativas como peluquerías, por ejemplo, en el año 2020 pagaron 900 euros de luz y en el año 2021 1.709. Una peluquería que tenga que pagar esa cantidad de dinero en los impuestos sobre la luz, pues demuestra que no están mirando por el pequeño comercio, por los autónomos, por los que realmente están haciendo que durante esta pandemia tengamos la posibilidad de que nuestra economía no caiga. Y quienes están soportando ese peso son los pequeños comerciantes, las pymes, autónomos, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos estado siempre reivindicando que todos los temas de luz, de impuestos, se pueden rebajar. Es lo que hemos pedido. Por parte del PSOE siempre se nos dice que están trabajando en ello o que Europa es quien no nos permite rebajar estos impuestos, y entendemos que no es así. Por lo tanto, hemos pedido la colaboración de nuestras diputadas, que están yendo por toda la región en la campaña de Sánchez Vete Ya, para poder poner en marcha todas las medidas que desde el Grupo Popular tenemos previstas y solicitar esa proposición de ley que pueda cambiar estos impuestos sobre la factura de la luz. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Alicia y a su equipo por la magnífica labor que están realizando en el Ayuntamiento de Mazarrón en favor de los intereses generales de todos los mazarroneros. Y como bien ha dicho la portavoz, estamos realizando en toda la región campañas de esta la campaña para poner de manifiesto cuáles son las consecuencias de la subida brutal que se está realizando en el recibo de la luz. Desde el Grupo Parlamentario Popular se han presentado iniciativas que permiten una bajada de los impuestos en los recibos de la luz. Son 9.000 millones de euros, lo que supondría una rebaja del 20% en el recibo de la luz, que es en definitiva lo que está apuntando Europa para poder paliar las continuas subidas de los megavatios de la luz que estamos viendo cada día como abren telediarios y donde nos hemos acostumbrado a escuchar que estamos días tras días superando días históricos en cuanto a la subida de la luz. Como se ha comentado, hoy estamos aquí en el mercadillo de Mazarrón. Lo que queremos poner de manifiesto es que hay soluciones alternativas, que estas consecuencias sobre todo afectan a las personas más vulnerables, porque evidentemente una persona con más poder adquisitivo, pues evidentemente el que haya un aumento en el recibo quizá lo pueda asumir, pero las personas más vulnerables tienen que decidir si enchufar la estufa o la calefacción, porque quizás no vayan a poder pagar el recibo de la luz. Ahora bien, todo ello no solo afecta a los recibos de los hogares, de todos los mazarroneros, sino que también, como ha comentado Alicia, también afecta a los pequeños y medianos empresarios, sobre todo a un sector que ya se ha visto muy perjudicado con la crisis de la COVID-19, como podemos hablar, un sector que es el comercio, el pequeño comercio, el comercio de proximidad y también la hostelería, donde dependen mucho también de controlar los gastos, y en este caso
hemos visto como continuamente el gobierno de Pedro Sánchez, que no sabe hacer otra cosa para recoger y para recaudar dinero para poder mantener el gobierno más caro de la historia, los 23 ministerios y los más de 1.000 asesores, no hace otro que subir impuestos. Hemos visto cómo se ha subido el diésel, se ha subido los productos azucarados, se ha subido el autónomo continuamente, y eso hace pues que los pequeños y medianos empresarios tengan mucho más gastos. Y en las grandes industrias también afecta, por supuesto, porque al final la producción se ve mucho más afectada, y estamos viendo como continuamente lo que es el simple hecho de ir a comprar, vemos como nuestra cesta de la compra cada vez es más cara. Y tenemos el impuesto ahora mismo más injusto, que sería la inflación, que es con el mismo dinero podemos comprar mucho menos. Tenemos una inflación de en torno al 5%, que eso no se recuerda desde los años 90. Y sin embargo, pues podemos escuchar y sacar pecho al gobierno de Pedro Sánchez cómo ha subido los sueldos. Pero si comparamos el en torno al 1% que ha subido el sueldo respecto al 5% de la inflación, pues vemos como siempre los más afectados y los más perjudicados son las personas más vulnerables, los mayores, colectivos que se ven más afectados, personas que no tienen recursos, y por supuesto también el pequeño y mediano empresario, que se le suma a toda esta situación de crisis sociosanitaria pues el desgobierno de Pedro Sánchez, que no solo hace que la economía se retraiga, sino que lo único que hace es subir impuestos y mermar, en este caso, el crecimiento, que eso no hace nada más que vetar o perjudicar la creación del empleo, que es al final el mayor escudo social que podemos tener en nuestra región, y en este caso también pues para los mazarroneros.